Muchas veces creíamos que los pinceles de los letristas iban a descansar por mucho tiempo, pero los lofiegos hace rato que hacen carteles y están peleando contra el ploteo, el pintor de pincelito contra el ploteado. ¿Cómo estás, lofiego? Bien. Te quería haciendo un cartel y hacía rato que no veía un letrista, contame. Mirá, yo soy letrista de los 14 años que pinto. Empecé pintando un camión a un amigo mío que andaba, mi hermano Arcusi, no sé si lo conociste, Transporte Arcusi. Después empecé con las cafeteras Marisierra y después empecé a pintar. Después trabajé en la agencia Doye, bueno, mucho tiempo, ¿no? En la agencia Doye, y después de ahora me daban los camiones para hacer los carteles en los Roberto Lebotino. Y ya te digo, cuando iba al colegio me daban para hacer los dibujos en las pizarras para las fiestas, todo eso. De familia viene esto, ¿no? Sí, tenía un hermano que pintaba también, pero no se dedicaba mucho. Y también hago, pinto cuadros, tengo varios cuadros pintados. Me gusta esto, va. Hoy estás pintando un paredón aquí en la cancha Unión. En la cancha Unión, exactamente. Sí. Veo que hay varios, que supongo que son tuyos. Las algunos letras, ¿no? Sí, todos no son. Algunos son míos. Se lo dieron a Valerio, creo. Está bien. Pero después pinto por todos lados. Estoy pintando en Huracán también. Hice dos carteles atrás del arco.